Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo hemos explorado el sótano del castillo Soge. Y vimos que cuando jalamos la palanca, pues se drena una parte del agua, el cual se crea una corriente, el cual termina arrastrando a dos telecompañía. Y después de eso, después de explorar el sótano, el castillo Soge, prácticamente nos fuimos de camino a Tasmili, y el camino estaba bloqueando por dos carepuercos azules, los cuales estaban discutiendo, y Fajas se encargó, les ordenó que ambos se apartaran del camino. Y después nos topamos con que Butch estaba acusando a Duster de robarle el dinero y le estaba reclamando a Wes, al viejo Wes. Y como Atora, como bien no podía quedarse callada ante tal acusación, decidió dar cara, mientras que Butch estaba detrás de Biff diciendo tales cosas. Y ahí fue donde Fajas se enteró de que le habían robado el dinero. Se enteró entre comillas, porque ya sabía sobre lo del dinero. Lo que no saben es que fue Fajas y no Duster quien sustrajo el dinero del pozo. Y Kumatora y Didi se vieron las caras, y luego una vez que se fueron a la posada Yado, Farhas le dio tremendo castigo a Didi, diciendo que no sabe cuál es su lugar y cosas por el estilo, en qué situación está y todas, que no es consciente de su situación. Y luego en una noche Kumatora a escondidas estaba llamando al mono, a Didi, y sin más que decir, que siga la aventura. Bueno, por lo menos, no, menos mal que sí guardé, y no como en el anterior capítulo que terminé, que se me había guardado el otro. Bonito, hemos venido a rescatarte. Ese bastardo está dormido. Ven, deprisa. Kumatora al rescate. Ahora estás a salvo. No sé cómo has acabado mezclándote con semejante boca chancla, pero imagino que tendrías tus motivos. Pobre pequeñín. Princesa, ese ha sido un gesto muy noble. Ahora vayamos en busca de ese soquete, Duster, y el huevo. Sé que estará bien. Da igual lo que pase, los soquetes como él siempre salen ilesos de estas situaciones. Sí, busquemos a Duster y el huevo. Pero antes, liberemos a ese monito. Viejales, coge ese chisme de los calambres mientras el mercachifle se duerme. Oh, cierto. Ya debería haberlo hecho. Vuelvo enseguida. En unos minutos serás libre, monito. Debes haberlas pasado canutas. Bueno, vaya, vaya.
Menudo susto. Ups. Ey, mono. He robado el pulsador. Lo accioné sin querer mientras volvía. ¿Te ha dado una descarga? Bueno, menos mal que fue accidental y no intencionalmente como lo hace Falhas. En esos ámbitos, como que Wes es mejor, es pese a tratar muy mal a Duster diciéndole soquete, por lo menos no es como Falhas, que Falhas es incluso peor. No trata. Trata peor al monito. Lo siento. Vamos, vamos, monito. Destrózalo. Oh, y lo pulsó sin querer queriendo. Bueno, monito, ahora puedes ir a donde te plazca. Eres libre. ¿Hay algo que te impide huir de este tipejo? ¿De qué se trata? Oh, ¿tienes secuestrada a tu novia? ¿O debería decir, mono secuestrada? Ah, Kumatora, Kumatora. Sí que se... ¿Tenía que inventar ese chiste ahora? Maldito bastardo. Ya hay que ser retorcido. Oh, ¿se refiere a mí? Sí, supongo que lo de retorcido bastardo encaja con mi personalidad. Oh. ¿Quién iba a decir que os encontraría aquí, princesa Kumatora? ¿Y tú, estúpido mono, de verdad creíste poder escapar de mí? Claro que puede. Nosotros le ayudaremos. Viejales, monitos, ¿preparados? 1, 2, 3. A las 3 corremos. ¿Vale? Ah. Sin que se diera cuenta. Ah, cuernos. Tras ellos, que no escapen. Se dirigen a vuestra posición. Ya veo. Permaneced a la espera. Estaré allí en un momento. Y va y se come uno de los plátanos lujosos. Ñe, je, je, je. Nadie puede escapar de mí. Ñe, je, je, je. Imagino que vas dejando plátanos cáscaras tiradas en el piso sin recogerlas. Huyamos al bosque. Y Kumatora se unió al grupo. Perfecto. Y el viejo Wes también. Corran. Y al bosque amanecer. Y voy a guardar la partida por si las moscas. En el santuario. Y listo. Voy a mirar algunos objetos. Por lo visto, como que Didi tiene ya tiene los objetos ya listos, ya está lleno de objetos. Voy a darle carne de ternera a Kumatora y listo. Pan de nueces. Carne de ternera y más carne de ternera.
Y listo, ya Kumatora ya está llena de objetos. Y listo. No, mejor no. Mejor no le intercambiemos objetos. No sería justo para el monito. Ahora sí. Nos vamos al bosque amanecer. Y si algo... Ah, aquí está un carepuerco. Un soldado para carepuerco. Vamos a bailar. Y que Kumatora ataque con PK Fire. O PK Freeze. Bueno, a ver. Aumentar la velocidad. Wes está preocupado por Kumatora. Y vamos con PK Freeze. Y Didi aumenta la defensa. Como vieron, wow, tremenda patada que le dio a Didi. Y con eso, el carepuerco se rindió. Perfecto. Un carepuerco menos. Muy encantado toparme con un insecto para usar un insecticida. Ahora, antes de nada, vamos a ir curándonos en las aguas termales. Porque nos hace falta. Sí. Sé que podría haber usado carne de ternera. Voy a mirar qué tan lleno estamos. Perfecto. Y listo. Vamos a hablar con la rana de guardado. Para guardar la partida. Robo patrulla. No, un momento, vamos a gastar un plátano pocho. O no, démoslo para los jefes. Tengo el presentimiento de que va... Bueno, vamos a bailar. Y fuerza, aumenta fuerza. Pique Thunder. Y el robo patrulla se volvió un montón de chatarra. Supuse que como es un enemigo mecánico, era débil al rayo. Yo lo deduje por mí mismo. Robot patrulla fuera. Voy a explorar. Porque sí. Hay una tanqueta. Rayos, por aquí tampoco. Solo podemos retroceder, pues. Bueno, supuse que uno de los tanques estaba bloqueando el paso. Uno de los tanques porcinos. ¿Y cómo aparecieron aquí? Pues, estamos rodeados. ¡Nos ataca! Veamos si los carepuercos no aparecen en esta batalla. El tanque porcino. Wow. Ha sido más magistral esa música de los sobre de este jefe, por así decirlo. Vamos a usar el plátano pocho, ya que de por sí Didin por sí solo no podría valerse. Y listo. Vamos a usar ataques. Sí. PK Thunder. Bomba trueno. Ah, no. Este es el plátano pocho que Didi lanzó. Calcetines de Duster.
y no hizo efecto en el tanque, porcino. DK Thunder. Vamos a seguir usando la Dano Pocho y Kumatora. Recuperar. Vamos a gastar las habilidades, sí. Toma. Para así curar a Diddy. Bomba Trueno. Voy a curar a Kumatora con carne de ternera. Y a Diddy con carne de ternera. Aunque hubiera encantado gastarme un pan de nueces. Creo que lo saqué por instinto. Diddy. Por el momento Diddy va a ser un support. Va a hacer el papel de support. PK Thunder. A lo mejor no me quedo ahí mirando cómo le bajan la salud. PK Thunder. Parece que Diddy ya no le quedan nada más objetos curativos. Bueno, vamos a hacer la mímica del mono por si las moscas. Y Kumatora se encargará de curarse con un pan de nueces. Toma. Contraataque. Oh, pan de nueces para Kumatora. Toma. Nos estamos valiendo por el momento de muy bien. Creo que se me había olvidado que darle objetos que causen daño. Pero bueno, pan de nueces para Diddy. Rápido, carne ternera. Un pequeño sacrificio que hay que hacer. Y Diddy cayó. Sprinta bomba. Y vaya, acabamos con el tanque porcino, quedó para el arrastre. Intentó disparar, pero el cañón se atascó. Se avecina una tormenta eléctrica. PK Thunder. La mejor me curo por las moscas. Pues sí, no deja de echar humo. Bueno, pues le vamos a dar más motivos para que eche humo. PK Thunder, una técnica secreta de ladrón. Vaya, una bala de cañón. PK Thunder está preocupado por Kumatora. Y con ese último golpe, acabamos con la tanqueta de los carepuercos. El tanque porcino se quedó irreparable.
Y ganamos. Victoria para Kumatora. Aunque con un sacrificio de Didi. Una lástima que haya caído Didi en combate. Oh, oh, ahí viene lo que les va a dar a esos carepuercos. Oh, oh, estamos rodeados. Oh, otra tanqueta. Bueno, princesa Kumatora, os portaréis bien y hacéis y haréis lo que digamos. Y aquí está Lucas. Ahí llegó el héroe. ¿Y tú quién eres? Largo de aquí, crío estúpido. Llamó a la cría del drago. ¡Santo cerdo! ¿Qué hace aquí esa cría de drago? ¡Tú, cría de drago, largo de aquí! ¡Ay! Ya se callaron los carepuercos y panjas. Ahí llega la mamá drago al rescate. Lucas y los drago al rescate. ¿Listos? A ver, ¿están preparados para correr? Ese drago les dará una lección que no olvidarán. ¡A correr! ¡Esos carepuercos! ¿Ah? ¿En serio? ¡Ahí te quedas, Farhad! ¡Qué gracioso ese carepuerco! ¡Vosotros, volved aquí! ¡No! ¡Detente! ¡Para! ¡No, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya te sientes mejor, monito? ¡Wow! ¡Vaya! ¡Didi aprende rápido! ¡Toma! Y listo, los dragos al ataque, a destruir la tanqueta. Point, point, me encanta cómo saltan. Lucas, había oído que no hacía más que llorar, había oído que no hacías más que llorar desde la muerte de tu madre, pero lo que has hecho ha sido asombroso. Nos has salvado la vida. Gracias, Lucas. Oh, vale. Me toca saludar. Encantada de conocerte. Y gracias. No sabía qué estaba ocurriendo. No sabías qué estaba ocurriendo. Pero aún así decidiste ayudarnos. Igual ya es tarde para ello. Pero deberías decirle al viejales que te ponga al día. ¿Qué? Por supuesto, te lo contaré todo. ¿Me escucharás, Lucas? De acuerdo. Pues resulta que... Y así es como están las cosas. No, Lucas, debes permanecer aquí. Estoy seguro de que Klaus aparecerá tarde o temprano. Quisiera que Flynn, los demás y tú trabajaseis juntos para proteger a Smiley. Oh, yo también ayudaré, claro, haré lo que pueda. Princesa, os confío el mono.
Oh, y también la búsqueda de ese soquete. Lucas, no sé por qué, pero presiento que nos veremos de nuevo. Cuídate. Bueno, monito, nos vamos. Y listo. Ahí se van. Tasmili se está convirtiendo exactamente en lo que el buhonero había planeado. Solo unos pocos habitantes se dan cuenta de que las cosas buenas están desapareciendo una detrás de otra. Aunque la prosperidad ha aumentado, una inquietante oscuridad parece estar creciendo en el pueblo al mismo tiempo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, un niño débil se vuelve más y más fuerte. Pronto, Lucas traerá la luz a esta trágica historia. Cuanto mayor es la oscuridad, más brilla el sol al amanecer. El otrora dependiente Lucas va camino de convertirse en un joven y brillante sol. Y ahí va un héroe. Hola, soy una rana. ¿Quieres que guarde tus progresos? Faltaría más. Si les gustó, no duden en darle un pique y like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!